Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esto que es Radio Alterno, la tertulia al aire, en esta noche de lunes, lunes 8 de mayo del 2023. Mis amigos, estamos haciendo historia aquí en la Ciudad de México, transmitiendo en vivo y en directo a través de radioalterno.com.mx y también de Radio Alterno en Facebook Live. Síganos también la tertulia CDMX en Twitter e Instagram. Y bueno, también mis amigos en nuestro canal de YouTube, La Tertulia al Aire. Pues yo soy mis queridos amigos Luis Edgar Manríquez, les da la más cordial bienvenida a todos ustedes a la hora que nos puedan sintonizar. Les recordamos que esta y otras tertulias están ahí en el canal de YouTube para que las puedan ver a la hora que quieran. Hoy tenemos un invitado especial, pero antes, como siempre, mis amigos, presentar a mi querido César Cacho. ¿Cómo estás, mi querido César? Muy buenas noches, Bienvenido. querido Luis Edgar. Muy buenas noches, este 8 de mayo del año 2023, con un climita bastante agradable acá en San José, California. Y bueno, pues esperando que sea de su agrado esta plática con nuestro gran amigo de esta noche. Así es, mi querido César. Mira, vamos a iniciar presentando a nuestro invitado de hoy. Hoy, bueno, pues tenemos un invitadazo. Vamos a leer algo de su semblanza para que nuestros queridos escuchas y seguidores pues lo puedan conocer y también conocer ya después ya su obra, ¿verdad? Pero también invitarlos a seguirnos a través de las redes sociales para que podamos hacer una charla interactiva. Ya estamos compartiendo a través de las cuentas oficiales de cada uno de nosotros, tanto de César Cacho en Facebook como de Luis Edgar Manríquez, un servidor, a través de nuestras cuentas de Facebook y en Radio Alterna en Facebook Live. Mis amigos, acuérdense que estamos transmitiendo arroba la tertulia CDMX en Twitter e Instagram. Y bueno, iniciamos, mi querido César, presentando a nuestro querido invitado de hoy. Él es directamente desde Baja California, ¿verdad? Él es un cantautor localmente conocido como el Teacher del Rock, cantautor rupestre nacido en Tijuana, Baja California, México. Comenzó a tocar en las rutas de camiones azul y blanco, en las peñas y bares, el 16 de septiembre de 1999. Dos discos grabados independientes. Súbale ya se va en el 2006 y El rock de mi ciudad en el 2009. De mano en mano vendiendo más de 3.000 ejemplares. Y en el 2022 recibe una invitación para formar parte de la familia de discos y cintas Denver. Vino aquí a la Ciudad de México a compartir con toda la banda del Tianguis del Chopo. Y bueno, pues está con nosotros el Teacher del Rock. Bienvenido, mi querido Teacher. ¿Cómo estás? Te mando un Roberto. fuerte saludo desde Baja California, a la tertulia al aire. Qué gusto estar aquí y pues muy contento, gracias por esa presentación. Y bueno, estamos contentos de estar de aquí hasta la Ciudad de México, hasta San José, California, aquí en Tijuana. Así que esperamos pasar una buena charla con todos. No, vas a ver que nos la vamos a pasar a todo dar, porque sobre todo ya estuvimos escuchando tus canciones, mi hermano, y están padrísimas, unas muy buenas rolas. Y bueno, ya has venido aquí a la Ciudad de México a promocionar este álbum fabuloso y a ser parte de la familia de Discos Denver, y una marca ya de bastante, bastante peso ya a través de los años, y sobre todo que respalda a estos artistas talentosos como tú, mi querido Teacher. Así es que, sin más, vamos a comenzar con esta charla de entre cuates, entre amigos, con nuestro querido César Cacho. Si te parece bien, te dejo un rato con mi querido Cachito y empezamos con esto que es la tertulia al aire, mis amigos. Bueno, pues mi querido Roberto Hurtado Núñez, mejor conocido en el bajo mundo como el Teacher del Rock, ¿cómo has estado? ¿Cómo está Tijuana? Pues Tijuana siempre es una ciudad que se mueve para arriba y para abajo, mucha migración de gente que viene de estados del sur de la República, de todas partes. Aquí vemos el cruce de la línea de gente que viene del sur, cruza al otro lado, ¿no? Y hay mucho movimiento, tanto en lo cultural, tomando en cuenta que tenemos gente que viene de todos lugares, no nada más de México, sino
Viene gente de allá de por Centroamérica, de Honduras, de Guatemala. Tenemos una comunidad haitiana aquí en Tijuana, ¿verdad? Y bueno, aquí hay un poquito de todo. Ya me comentaba, profesor, que usted conoce Tijuana un poquito, así que ya le ha tocado ver un poco y ha agarrado la brisa de lo que es aquí la frontera. No, claro que sí. Bueno, vamos a comenzar desde un inicio. ¿Naces en Tijuana? Sí, correcto. ¿Tus padres de dónde son? Bueno, mi mamá también es tijuanense, de hecho soy segunda generación, No. tomando en cuenta que la ciudad es prácticamente joven, fue fundada en 1889, así que realmente no ha habido muchas generaciones, no es como la Ciudad de México, como Puebla, como Oaxaca, que tienen más de 400 años. Aquí tenemos cerca de 130 años de fundación, entonces soy una segunda generación tijuanense por parte de mi mamá. Mi papá de Mascota, Jalisco, de Oh. la Esmeralda de la Sierra. Qué bueno. Obviamente me imagino una niñez normal como cualquier niño de la frontera. Y lo digo por esto. Normalmente la infancia, los que crecemos más al sur, tenemos una idiosincrasia, digamos, infantil diferente a ustedes que están en la frontera, porque ustedes tienen en cierta manera, dos formas de cultura. Y por eso te pregunto, ¿una infancia normal? Pues yo creo que por lo que he platicado con amigos que son del centro del país, creo que la diferencia es que aquí nos llega mucho la música en inglés porque tenemos las estaciones de radio aquí, pues cerquita, lo que es la radio, la televisión. Mucha gente, pues tenemos la suerte de hablar inglés, de manejar el idioma. Hace ratito precisamente estaba mirando una entrevista que le hicieron a mi padrino, a Javier Batis. Se le hicieron para el periódico San Diego Union Tribune. Y estaba mirando a mi padrino hablar inglés No, bueno. perfectamente bien y nunca lo había mirado hablar inglés, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos define a los tijuanenses, a mucha gente que somos de aquí de Tijuana. Que nosotros recibimos mucho el salpicón de la gente de aquí de San Diego, de Los Ángeles, de Chula Vista, de National City, de Imperial Beach, o sea, de estos lugares cercanos. Y bueno, creo que mucha gente, especialmente de mi generación, que creció escuchando música en inglés, pues todo eso ayuda, ¿no? El hecho de ver televisión, el hecho de escuchar música en inglés. Todo eso pues nos favorece bastante, ¿no? Entonces creo que por esa parte, ¿no? Pero pues en todos los lugares es bonito crecer. Yo veo que mis amigos que son del sur tienen otro tipo de costumbres, tienen costumbres mexicanas más arraigadas que nosotros, pero igual somos mexicanos, profesor. Eso te iba a decir. De todos modos, México es desde Tijuana. Bueno, es más, México es desde más. Nosotros somos la Alta California. Sí, Pero señor. bueno, obviamente realizas tu primaria, tu secundaria. ¿Y en qué momento te das cuenta de que tienes el gusto por la música? Bueno, cuando estaba en la secundaria, tomé un curso de guitarra. Yo fui muy influenciado estudiando aquí en Tijuana por los músicos. Aquí en Tijuana se da mucho el talón. Los músicos que tocan en los camiones, especialmente los camiones que van para la línea, a los músicos de las calles que tocamos, ¿verdad? En esas rutas que van del centro a la línea, que prácticamente está a 5 minutos de distancia del centro de la línea internacional, pues nos va bastante bien. A mí me fue bastante bien todos los años que estuve tocando en esas rutas. Entonces, yo de adolescente, niño adolescente, me tocó ir a la escuela al centro y me tocó y fui influenciado mucho por músicos callejeros, muchos músicos urbanos. Entonces yo ya venía ya también de escuchar música oldies, música en inglés. Yo crecí en los 90s, me tocó mucho el boom del rock en español
Entonces, esa amalgama de cosas entre el rock en español, la música en inglés que nos llega aquí en la frontera, el hecho de estar influenciado por músicos urbanos de aquí que cantaban tanto en inglés y en español, yo ya tenía como que muchas influencias, muchas aristas que me estaban invadiendo y pues obviamente el gusto de la música salió a través de esos ejemplos, ¿no? Entonces, vas con, a partir de tu juventud, de tu adolescencia, te da el gusto por la música, pero ¿por qué te defines? Primeramente por la cuestión rock, después hablamos de los rupestres. Pues así fue, ¿no? El hecho de recibir tantos golpes en cuestión de la música. Después, cuando ya estaba yo estudiando en la Casa de la Cultura, estaba estudiando música, me tocó que me regalaron un casetito musical en tercero de secundaria, me lo mostraron y me gustó mucho y venía la música de Rodrigo González. Venía la música de Heavy Nopal, la música de Alex Lora, la música de estos cantautores, León Chávez Texeiro, Rafael Catana. También. Me lo dio en un casetito grabado y empecé a escuchar música de estos músicos y fue cuando me influenciaron básicamente para hacer lo que quería hacer en un futuro, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿qué te parece que hagamos un pequeño espacio musical para escuchar el trabajo tuyo? Claro que sí, maestro. No sé si gusten que me vente una canción. Aquí traigo la guitarra, aquí estoy listo. O pueden poner algunos de los videos que les envié. A ver, Luis, a ver, ¿qué te parece? ¿Perdón? No. Es que me distrae mucho el sonido. Vamos a tratar de compartir el video que nos enviaste, mi Ándale. querido teacher, y aquí ya lo estamos descargando para su reproducción. Así es que, mis amigos, esta rolita, ¿cómo se llama? Full Track. La canción se llama Perros Urbanos. Ahorita van a ver cómo la Perros que urbanos. tenemos aquí en la parte de atrás, aquí está en la parte de atrás. La canción se llama Perros Urbanos, es una canción, ahí la explico justamente en el video, la compuse tocando en las calles, me topo un perro viejo de la calle que busca un charco de agua para mitigar su sed. La tarde en Tijuana era una tarde de agosto, que es cuando más hace calor en Tijuana, estábamos como a Esta canción se 36, llama Perros 37 grados. Urbanos. Oye, fabuloso. Vamos a platicar ahorita, mi querido Roberto, de el contexto, de tu contexto muy importante. O sea, Tijuana no es cualquier lugar. Tijuana, aparte de tener una magia especial, tiene esta vibra de mucha gente, de muchas naciones, de muchas voces, de mucha necesidad de expresión. Y también de muchos artistas, se da muchos artistas, aunque no lo quieran creer mis amigos, Tijuana es cuna de muchos artistas, sobre todo de esta clase emergente que estamos representando en la tertulia al aire. Es importante conocer este contexto y vamos a escuchar después de Perros Urbanos, vamos a escuchar tu opinión al respecto, que sería muy interesante que nos platicaras de ello. Pero antes vamos a escuchar esto de nuestro querido invitado de hoy, el teacher del rock, que se llama Perros Urbanos, con Roberto Hurtado Núñez, el teacher del rock, mis amigos. Esta canción se llama Perros Urbanos, es una canción que me acompaña mi colega y paisana Alejandra Loaiza, allá en la ciudad de Tijuana. Esta canción la compuse cuando vengo viajando por la calle y me topo a un viejo perro de la calle que busca un charco de agua para mitigar su sed. Eso me dio mucha tristeza y eso fue lo que me impulsó a hacer esta canción. Es para todos aquellos perritos que nunca encuentran el amor. Y bueno, igual se puede transmitir a ciertas personas. La canción se llama Perros Urbanos. Recuerda no comprar, sino adoptar y cuidar de estos animalitos. Perros Urbanos. Hay días en los que
estás ni bien ni mal, solo estás ahí, respirando. Hay días en los que no estás ni bien ni mal, solo estás ahí, respirando. Y veo un perro viejo en la calle enfrente pasar, buscando un charco de agua en el cual él pueda tomar. El gris de su mirada me lo dice con facilidad, que él está solo, está viejo y necesita amor. Que él está solo, está viejo y necesita amor. Hay días en los que no estás ni bien ni mal, solo estás ahí, respirando. Hay días en los que no estás ni bien ni mal, solo estás ahí, respirando. El perro cruza al otro lado del bulevar, buscando calor, quizás un poco de tranquilidad. Los niños lo patean y los grandes los dejan patear, porque él está solo, está viejo y necesita amor. Porque él está solo, está viejo y necesita amor. Y viene un carro con exceso de velocidad. ¡Carro! El perro lo intenta, no lo logra esquivar. Espero que encuentre un hogar en el otro lugar, donde no esté solo, no esté viejo y le den amor. Donde no esté solo, no esté viejo y le den amor. Amigos y amigas, la tertulia al aire, presentando esto que es Perros Urbanos, con nuestro querido invitado de hoy, el teacher del rock. Mis amigos, y bueno, seguimos en esto que es la tertulia al aire, con fabuloso. Oye, está muy, muy padre la rolita, sobre todo pues para tener conciencia de estos queridos compañeros, de estas animales de compañía, que mira, están de la calle, pero como tú bien dices, nos exhortas a adoptar más que a comprar y que adquirirlo por otro lado, porque hay muchos perritos desamparados, pero también yo creo que puede ser una alegoría de alguien que pues igual anda igual que el perro, ¿no? ¿No? Yo también se presta, ¿no? Me ha tocado tocar esa canción en las rutas, todo eso, me ha tocado tocarla. Y mucha gente le llega la canción, porque es la historia de un perro sin amor, y mucha gente se identifica con la canción, ¿no? Y se me hace impresionante, se me hace bonito porque pues les llega, ¿no? Y sí, pues es la intención, ¿no? Tratar de transmitir un sentimiento. Mira, teacher, la cosa es que, como bien dices, o sea, ya uno se identifique por ahí, ¿no? Y si se identifica uno, bueno, pues a lo mejor el alcance que tú proyectaste era nada más tomar conciencia de estos animalitos preciosos, pero te digo, uno puede llegar a sentirse perro urbano o también perro de la ciudad, ¿no? Te platicaba del contexto, de tu contexto, porque es muy rico. Tijuana es una ciudad cosmopolita, ¿no? Hay mucha gente de todos los lugares, pero sobre todo la gente que vive allí, las historias que nos tiene que contar. Y creo que el teacher de rock tiene varias historias bajo la manga que nos puede contar. Pues lo que pasa es que la frontera, profesor, tiene mucha tela donde cortar. Entonces vemos cuestiones de migración, de personas que viven en situación de calle porque los deportan de los Estados Unidos. Vemos canciones de indigentes que terminan como indigentes debido a esa situación. Hay todo tipo de historias, ¿no? La desintegración familiar, la contaminación ambiental, la canción que le hicimos a los héroes de barrio, a las mamás solteras, ¿verdad? Sobre todo, entonces, hay mucha tela donde cortar, y pues siempre he pensado, ¿no? Que a cada ciudad hay que cantarle, ¿no? A sus baluartes, me gusta mucho cantarle a los baluartes que tenemos aquí en la ciudad,
a los héroes. Un poco se sabe de la historia de la Tijuana Heroica de 1911, cuando aquí en la frontera quisieron venir de Estados Unidos gente a invadir, piratas, no eran necesariamente norteamericanos, piratas que venían de diferentes lugares, y hay una canción que se llama Tijuana 1911, que la pueden encontrar en YouTube, Tijuana 1911, que es la historia de cuando vinieron los filibusteros a invadirnos, y los nativos de aquí, cuando Tijuana apenas tenía, cuando mucho 300 habitantes, sacaron sus armas y defendieron esta tierra, ¿no? También escribirle a los relojes urbanos, me gustan mucho los relojes, ¿verdad? El maestro César Cacho seguramente le ha tocado ver mis publicaciones donde publico mucho el reloj de las calles, ¿no? Entonces, le cantamos un poquito a todo, profesor. Bueno, pues sigamos con la plática. Ya nos comentas de que... Así es, así es. Bueno, mi querido César, adelante para que presentes la rola que nos va a ejecutar. Ah, claro, nuestro querido antes teacher. De la rola, quiero preguntarle, quiero platicar con el teacher del rock. Ahorita estamos hablando de una serie de gentes como Rodrigo González, que tuve el gusto de conocerlo, aunque no como amigo, sino de otra manera, a Katana, a Katanita, que lo vamos a tener pronto, a Rafael Katana. El rock rupestre te llega de alguna manera, porque obviamente existen diferentes tipos de rock. También nos vas a hablar también de Javier Batis después, pero principalmente, ¿por qué el rock rupestre? Creo que fue algo que de alguna manera se fue con la muerte de Rodrigo, ¿no? Y creo que era un concepto muy interesante, porque los músicos tal cual, ¿no? Como cuando uno se sube a tocar a las calles con su guitarra de palo, realmente, y especialmente ahora, ¿no? Que vemos muchos efectos especiales en la música. Obviamente la música va evolucionando, ¿no? Pero hay que rescatar, a mí me gusta mucho cuando me comentan que les gusta mucho ver, especialmente aquí en Tijuana, a un músico que trae su armónica, se les hace algo único, algo diferente, ¿no? Y no es que sea único y diferente, ¿no? Esto es algo desde los tiempos de Bob Dylan, desde los tiempos de Joan Baez, de Rodrigo González, por mencionar algunos, ¿no? Entonces es prácticamente rescatar el trabajo que hicieron estos maestros y tratar de influenciar a nuevas generaciones que no conocen la música de estos grandes exponentes, ¿no? Entonces, de alguna manera ponernos la camiseta rupestre y tratar de pasar ese ejemplo a las nuevas generaciones, ¿no? Okay. Yo conozco el término rock rupestre porque, pues, obviamente, pues, te digo, tengo amistad con Katana, con Fausto Arreguín, con los iniciadores del rock rupestre, pero desde tu idea, desde tu forma de pensar, ¿qué es el rock rupestre? Son músicos que andan con sus guitarras de palo, que tienen versos, que tienen canciones que compartir, energías, vibras, algo que se quede en la conciencia, ¿no? Como la canción de Perros Urbanos, ¿no? Hacer conciencia acerca de cuidar a los perros, de adoptarlos y no comprarlos, ¿no? Yo así lo miro y así es como lo interpreto, ¿no? Un mensaje detrás de la música. Sí, por eso es más interesante, porque, bueno, te digo, a Rodrigo, bueno, no tuve yo la... Pues, yo lo conocí, pero no tuve la posibilidad de platicar con él, pero con Fausto Arreguín, con Nina Galindo, con Armando Rosas, con pues toda la banda de, bueno, Katana, con Chávez Teixeira, no es rupestre, entonces es el abuelo de todos nosotros. Pero bueno, he tenido la oportunidad de platicar con todos ellos y siempre, cada uno me han dado una definición de lo que es el rock rupestre diferente, aunque vinculado con lo que me acabas de platicar tú. Y para ello, no hay rock rupestre,
si no lo tocas acústico. ¿Y qué te parece que nos avientes una rolita? Claro que sí. Pues hablando precisamente ahorita de indigentes, de gente que es deportada de los Estados Unidos, ¿no? Aquí recibimos mucho ese tipo de compañeros paisanos, especialmente paisanos mexicanos, centroamericanos y de todo. Y bueno, esta canción se la compuse a una indigente que es muy popular, que fue muy popular aquí en la ciudad, María Luisa Castro Valenzuela, mejor conocida como La Maguana. Es la historia de una indigente de aquí de la ciudad, bastante popular. Se nos adelantó hace 4 años, pero por muchos años fue un referente muy carismático y conocido del centro. Así que si buscan a La Maguana en YouTube, ahí van a encontrar la rola, pero aparte van a escuchar, van a ver muchas de las cosas que solía hacer, ¿no? Esta canción se llama Maguana, ¿dónde estás? Bajo la luz tirania en esta ciudad rola una dama tres pasos las con aires de gris soledad. No sé qué se le nota en los pies y vagas sin prendas por puro placer y todo se lo puedes ver. Fuiste la reina de la danza, pobre maguana eras rabiosa, ahora la gente te rechaza, te avientan agua por mugrosa. Dicen que era una diosa para bailar de noche a noche en un locoso, poderoso, famoso y figurísimo bar. Sus dos hijos perdió y en el vicio cayó. Y por meterle duro al vicio, su cerebro con el tiempo estalló. Fuiste la reina de la danza, pobre maguana era la diosa, ahora la gente te rechaza, te avientan agua por los brazos. Tu hermosura perdió y este precio pagó, y el talento de la danza con el vicio de la droga olvidó. Su belleza y su riqueza por pobreza y por tristeza cambió. Una dama que sacó a la fama en un oposo poderoso, muy famoso y figurísimo va. Una dama que sacó a la fama en un oposo poderoso, famoso y figurísimo va. Sí, una dama que sacó a la fama en un oposo poderoso, muy famoso. Soy picudísimo, va. Pasarás del cielo, la maguana. Súbale, ya se va. Bueno. Vamos, maestro. A todo dar. Oye, qué padre, qué padre rola. Saludos tenemos de Julieta García. Julieta García nos manda saludos, te manda saludos. También dice Libertad y te manda palmas también. Bueno, y saludos a todos también nuestros amigos que nos están sintonizando a través de la frecuencia de radioalterno.com.mx. Y bueno, vamos a mandar saludos a Luz Sandoval, Valero Clausen, Víctor Felipe,
Alejandro Rodríguez, Jesús de la Peña, nuestros amigos de Cerveza Pacífico también, Xochitl Hernández, Yesenia Cervantes allá en Jalapa, Daniel Olivares, maestro, abrazo, gracias por escucharnos. Carlos Cuaquensi, nuestro querido Carlos Cuaquensi de Ciudad Absenta, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También el maestro Gabriel Lagos nos está escuchando. Saludos a Elsa Valadez. Saludos a Richie Valdés también. Richie Valdés, un abrazo, mi hermano. ¿Quién más? A Guadalupe Cárdenas en Mérida, Yucatán. Y María Cortina. Bueno, a todos ellos por lo pronto les mandamos un abrazo y gracias por seguirnos y también agradeciendo que nos siga a Julieta García. Gracias de verdad. Adelante, César. No, bueno, magnífica rola y gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Creo que estamos en un... yo siempre he dicho que no es un programa, es la tertulia al aire, una tertulia entre cuates que estamos platicando. Como si estuviéramos en un lugar en el cual solamente estamos amigos. Y me llamó mucho la atención la rola, porque ahorita me recordaste al gran Rodrigo en el 1983, cuando lo conozco yo, ahí en el Zócalo, en la plaza de la Constitución en la Ciudad de México, y que andaba así como tú dices, todavía no era conocido, creo que fue antes, en el 82, 83, y que andaba boteando, en ese tiempo le decíamos nosotros boteando, y exactamente era con su guitarrita y su armónica. Armónica. Exactamente. Sí, es que si me permite, César, discúlpame que aquí hacer un paréntesis, tienes toda la razón, y más que rock rupestre, se llama movimiento rupestre. Ah, exacto. Este surgió en el 84, exacto. Era todo un movimiento, no, porque bueno, no nada más eran músicos rockeros, sino que era también poesía, performance y sí, todo esto. Acuérdate que fue esta ocasión del 84, yo lo recuerdo muy bien, porque estaba manejando la Casa de la Cultura de José Martí, el Centro Cultural José Martí, mi querido Raúl Holguín, al que le mando un abrazo, uh-huh. Y se presentó un performance de Ricardo Castillo y Jaime López. ¡Ándale! Acuérdate, con este, uh-huh, el poeta rupestre de nuestro querido Alejandro de la Garza, que, bueno, este cuate empezó con esto, que pues eran los músicos que no tenían forma de conseguir instrumentos eléctricos, y con la armónica y con su guitarra, y vámonos, con un tecladito si acaso, hacer música y cultura. Y aquí nuestro querido teacher del rock es uno de los representantes contemporáneos mejor que representan mejor esto que es el rock rupestre, mi querido César. Exactamente, y aquí viene lo curioso, porque por ejemplo Rodrigo era de Tamaulipas, y el movimiento rupestre comienza con gente en su mayoría de la Ciudad de México, pero las gentes que han hecho un trabajo extraordinario en la música de rock y que han nutrido a esos movimientos han sido las personas que están en las fronteras. Ah, no, claro, pero claro que sí, tienes toda la razón, mi querido César, y lamentablemente, bueno, pues esto que se ha centralizado de la difusión cultural, bueno, como tú lo sabes, nuestro querido teacher ha venido recientemente de Tijuana aquí a firmar con Discos Denver, porque bueno, pues tiene que, esta música del teacher tiene que ser escuchada. No, vemos esta foto que tenemos en la pantalla, que me habla mucho de teacher. Sí. Aquí pues estamos viendo dónde foto... está la raíz, el origen del teacher, allí en los camiones, cantando en estos camiones azul y blanco. Platícanos, mi querido teacher, de esta experiencia fabulosa que es cantar en los camiones. Es una foto muy representativa, ya lo comentaba, profesor. Es una foto representativa, esa foto no la puedo dejar por ningún lado.
O sea, siempre la tengo que tener ahí porque es mi esencia. De hecho, mi frase de guerra, ¿no? Súbale, ya se va. Es cuando me toca subir a las personas al transporte. Yo comencé tocando en las rutas en 1999. Así celebré mi Día de la Independencia ese año. Justamente un 16 de septiembre comencé a hacerlo ya como un modus vivendi. Y toqué en los camiones hasta 2017. En 2017 hubo un cambio en los camiones. Esos camiones, por ejemplo, la foto que muestra ahí, eran camiones de transporte masivo. Los camiones se hicieron pequeños y yo soy un tipo alto de estatura. Ajá. Mido 1.92 de estatura. ¡Wow! 1.92. Me dicen el chiquilín. Sí, así. Mido 1.92 y en esos camiones, por ejemplo, en el que muestra la ilustración, cabía perfectamente, ¿no? Entonces, los camiones se hicieron chiquitos, son tipo sprinters, para los que sepan de motores. Tipo sprinters y los camiones se hicieron muy pequeños y ya no cabía y dejé de tocar en los camiones por esa razón. No, mi Dios. Ya era muy incómodo para mí recargarme. Oye, pero te hubieras llevado un banquito y ya te sientas y acá. Aparte, profesor, sí, los camiones azul y blanco ya no son camiones y aquí les decimos calafias y tienen un pasillo de 30 segundos, de 30 centímetros. Entonces, pues, la verdad es muy, muy difícil. Es imposible, ¿no? Pues imagínate. Muchos compañeros siguen tocando en las rutas. Obviamente son más bajitos, son más compactos de cuerpo. Y todavía lo hacen, ¿verdad? Pues, obviamente ya muchos años viví de las rutas. Conseguí mi trabajo ya regular. Ya somos parte del sistema y de la nómina. Pero para mí fue una foto muy, muy bonita. Me la tomó un fotógrafo, José Crow. De aquí de Tijuana y quería plasmar la esencia y qué bueno que la plasmó porque a unos meses de esa foto los camiones empezaron a cambiar, entonces para mí fue muy bonito que hayan rescatado la vieja guardia. Es muy representativo, man. Es muy representativo. Padrísimo. Héctor Pimentel te dice, yeah, saludos mi buen teacher, te mandamos un abrazo, Héctor. Quiero mandarle un fuerte saludo a la gente que se ha reportado, a Julieta García, que es mi vecina, está en el otro cerro aquí. ¡Órale! Bueno, tiene muchos cerros, y ella vive en el cerro de la Colonia Unión, entonces un fuerte saludo para Julieta García, gracias por comunicarse, y obviamente el profesor Héctor Pimentel, que tiene su programa, es una persona que se dedica a los medios de comunicación, que me ha entrevistado aquí, me entrevistó en la Universidad Autónoma de Baja California hace un par de meses, entonces muchas gracias por estar ahí al pendiente, profesor. Un fuerte saludo al profesor Héctor Pimentel y a Julieta García. Charlie Urbano también te saluda, dice saludos desde Jalapa, Veracruz. Jalapa. Ahí está Charlie. Sí, un fuerte saludo a Charlie y a su familia. Charlie es un gran amigo, una persona que siempre es muy amable conmigo, y es una persona que sigue mucho el deporte. Viene de una familia de deportistas, atletas, y un fuerte saludo hasta Jalapa, Veracruz. Espero algún día ir a tocar por allá. Vas a ver que sí, mi hermano, vamos a hacer muchas cosas. También, bueno, ya te agradece Julieta García, dice gracias, y pues nosotros también te agradecemos, Julieta, el hecho de que estés acompañándonos en esta rica noche, esta rica charla que tenemos con el teacher del rock. Bueno, pues, Roberto Hurtado, vamos a platicar, como tú lo sabes, nuestro querido César va a seguir charlando contigo de lo que es este gran ser humano, el teacher del rock. Adelante, César. Claro que sí, muchas gracias, un saludote a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, y tengo una pregunta muy importante. Mira, antes de hacerte esta pregunta, en una plática que hicimos tú y yo anteriormente, te decía de la gente, que yo no conocía mucho la gente de Tijuana que era representativa en la parte artística, lo digo personalmente, obviamente conocemos que hay un montón de personajes muy activos y que han hecho un extraordinario trabajo, pero ahorita se me vino a la mente, y no ahorita, en la mañana se me vino a la mente los Moonlights. Claro, profesor, la generación de oro, los Moonlights, los Solitarios,
Gente que hizo música, mucha gente que vino a tocar aquí a Tijuana, los Muecas, gente que, los Alabastrinos, muchas bandas de la vieja guardia que tocaban aquí en los 60s y 70s, y los Moonlights, los hijos y los nietos de los Moonlights siguen activos y los siguen contratando para fiestas, gracias, les va muy bien. No tengo el gusto de una ocasión hace muchos años. Alternamos accidentalmente en un evento aquí en Tijuana, fue hace como unos 15 años y tuve la suerte de conocer a algunos de los integrantes de los Moonlights. Un fuerte saludo para los paisanos. Sí, te lo digo porque como grupo originario de Tijuana o como artistas originales de Tijuana, a nivel comercial, pues los Moonlights creo que fueron los únicos, ¿eh? Obviamente los Muecas llegan, pero llegan de otro lado. Los Solitarios también, los socios del... No, espérame, déjame ver. Los Abson también llegan. Claro. Llegaron muchos grupos, pero llegaron a partir a... Espera, los Freddy's llegan a Tijuana, pero llegan del centro. Pero un grupo o un artista originario de Tijuana a nivel comercial, obviamente fueron los Moonlights. Y otra pregunta, tu padrino, que es, creo, uno de los personajes más extraordinarios dentro de lo que es el rock en general, el rock mexicano completo, y que poco se le ha dado la gratificación que se le debería de dar. Obviamente él también no se deja, que es Javier Batis. ¿Cómo es tu vinculación con Javier? Bueno, le digo mi padrino y siempre se lo he hecho con gran respeto y admiración. Obviamente sé quién es y entre que escuchaba la música de Rodrigo González, escuchaba la música de Aragán, escuchaba la música de León Chávez de Exeiro, de Rafael Catana, también me llegaron muchos, empecé a ilustrarme con discos de música original de Javier Batis, también parte de la familia de discos Denver. Javier Batis abrió una cervecería aquí en la ciudad hace como unos 15 años más o menos, la cervecería Tijuana. La cervecería Tijuana fue un parteaguas para la cerveza artesanal que se hace aquí en la ciudad. Y bueno, fueron prácticamente los que iniciaron el movimiento de la cerveza artesanal. Inauguraron un lugar por la colonia Rubí, cerca de la colonia Cacho, profesor, precisamente, cerca de la colonia Cacho, y el maestro Javier Batis lo contrataron para amenizar jueves, viernes y sábado. Él ya me conocía de tocar en las calles, ya me había visto, y un día me vio en la calle y me dijo que si lo podía acompañar para tocar, para abrir sus eventos. Y sí, me tocó abrir la cervecería Tijuana, conocí a mucha gente importante en ese tiempo, ¿verdad? Y gente con la que todavía estoy en contacto, pero para mí el hecho de poder abrirle sus tocadas acústicas al maestro Javier Batis, pues fue algo, una experiencia muy bonita. Ahora que grabamos disco nuevo aquí con Discos y Cintas Denver, le pedí a mi padrino grabar un tema, ahora sí que con el ahijado, ¿no? Conmigo, ¿no? Y su fan, y pues accedió. A grabar una canción conmigo y pues para mí es algo que nunca, siempre le voy a ser muy, muy agradecido a mi padrino, ¿no? Sí, claro, el disco que por cierto se llama Obreros de la Música, ¿verdad? Obreros de la Música, así es. El disco se llama Obreros de la Música. Lo toco con grandes compañeros. El disco lo hice no soy yo solo, sino lo hice con batería, bajo, batería, guitarras eléctricas. Y quiero mandarle un saludo al concepto. El concepto se llama Estado 29, a la gente que fue parte de ese disco y que gracias a Dios va muy bien. El disco se lanzó el pasado mes de septiembre. Hay duetos con el maestro Javier Batis, con un artista emergente que seguramente ha escuchado, profesor, le hacen llamar el muerto de Tijuana.
El Muerto de Tijuana y Armando sí. Vidal el Gume también. Y Armando Vidal el Gume, que son personajes que han hecho cosas muy interesantes en la ciudad. Qué, qué interesante, qué importante. Me imagino, porque te veo, cómo irradias de orgullo de estar con uno del... Yo sigo diciendo que es uno de los principales factores del rock en español, Javier Batis. Y para la gente que no sepa, lo sabe muy bien Javier, y lo sabe bien Carlos Santana, que Javier Batis es la influencia más grande del rock para Carlos Santana. Es su... Es otro, fue su gurú, digamos. Sí, pues influenciado completamente, ¿no? Uno escucha la música de Carlos Santana y luego uno escucha a Javier Batis, ¿no? Pues obviamente no fue un tiempo que yo viví, pero yo lo que tengo entendido es que ambos hablan muy bien uno del otro. Y bueno, lo que sí me gustaría es ver a Carlos Santana en Tijuana, tocar en Tijuana. La última vez que tocó Carlos Santana aquí fue hace como 30 años en la Plaza Monumental, aquí en Playas de Tijuana. Entonces sí me gustaría ver tocar a bueno. Carlos Santana aquí en la ciudad, pero Javier Batis, gracias a Dios, está en muy buena condición física. Tiene 78 años de edad. Y bueno, y lo digo porque acabo de escuchar justamente una entrevista con mi padrino, en la que lo entrevistaron en San Diego, y decía, tengo 78 años de edad y hay Javier Batis para rato, y es algo que a mí me da mucha alegría, porque pues es un ejemplo a seguir. ¿Quién no quisiera estar, tener 78, yo no sé si voy a llegar a los 78 años, pero quisiera tener los 78 años y estar con la vitalidad y la alegría que tiene el maestro Javier Batis. ¿Quién no quisiera ser ahijado de Javier Batis? No, platicando de esto, fíjate que hay una anécdota que me pasó hace unos días. Le estaba platicando yo a mi hermano, que vive en la Ciudad de México, rockero de 65 años, y él conoció los Hoyos Funk. Entonces le decía, ¿sabes qué? Que voy a platicar, voy a tener una plática con un chavo que tocó con Javier Batis allá en Tijuana, y me dice, ¿Javier Batis todavía vive? ¿Cómo no? El maestrazo Javier Batis, su hermana también, la Babi. Sí, claro que sí. Bueno, a Baby Batis no tengo el gusto de conocerla porque tiene muchos años que vive allá en la Ciudad de México. Sí, claro. Pero pero bueno, les quiero presentar aquí a mi perrito, a ver. Estoy aquí, ándale. Ándale. Aquí hola, estoy. ¿Cómo estás, chavo? Entonces, se llama Daisy. Se llama Daisy, quiero presentarle. No, chavo, chava. Sí. Y y aquí la tengo conmigo, así que me está, ya me está pidiendo de comer, profesor. Bueno, pues, por desgracia, el tiempo se nos está acortando. Y no sé si quieras, mi querido Luis Edgar, acortar algo, o que finalicemos con... O, perdón, que nos cante una rola nuestro querido Tito. Estaría padre, si él gusta, me encantaría escuchar claro, de nuevo una rolita y luego ya cerrar con el cuestionario. ¿Qué te parece? Exactamente, perfecto. Venga, pues claro, presenta, sí. Mi querido Cacho. A ver, mi querido teacher del rock, ¿qué nos cuenta hoy? Precisamente voy a interpretar la canción que me aventé con el maestro Javier Batis. La canción se llama La vida es un rock and roll y habla de todos aquellos que nos la pasamos picando piedra desde muy niños hasta ya muy grandes, ¿no? Y es para todos aquellos que no tiran la bandera del rock nacional. Así claro. Que La vida es un rock and roll. Una pregunta antes. ¿La cantó Javier en español? Nada más, bueno, el disco lo pueden encontrar en Spotify, búsquenlo como Estado 29, Obreros de la Música, el Teacher del Rock, lo pueden encontrar como el Teacher del Rock, Obreros de la Música, la Estado 29. Es, si la canción se la reventó
Batis en español. Sí. Bueno. Nada más habla un pedacito, solo un pedacito en español, y es donde dice hasta que pinten mi cruz. Es una parte nada más, pero se avienta la guitarra. Él quería tocar en la canción y de ahí es donde sale. Te lo digo porque es muy poco lo que se le conoce de Javier en español. Sí, nada más dice hasta que pinten mi cruz, pero sí, es básicamente okay. Lo que dice en la canción. Que adelante. Mi teacher del rock. Fuerte saludo hasta la tierra de los tiburones. Cuando yo empecé a tocar mucha gente me miraba y me trataba muy mal. Pensaba que no era un vato como los demás, que estaban loco y como que no pensaba igual. De los bares me sacaban y la señal me señalaban. Yo toqué varias bandas de la ciudad, probé mi suerte en Ensenada y en Tijuana también. El entero me corrió por mi cuarto no pagando, y el tiempo que apoyaba y el retiro puse. Se rompieron hasta más, pero no pronto iré. La vida es como un triste rocal, a veces dura y a veces llena de sol. En unas negras y en otras multicolor, es que la vida es así. La vida es un rock and roll, ahí está. La vida es como un triste rock and roll, a veces dura y a veces llena de sol. En unas negras y en otras multicolor, es que la vida es así. La vida es un rock and roll. Han pasado los años, mi casa pagué, y algo más de la vida me corre contra la vida. Qué bueno es el instinto, qué bueno es el dos. La cuando me regalo, el amor es mío, por el nunca cambio vivo, hasta que pinte mi cruz. La vida es como un perro carro, a veces dura y a veces llena de sol. Y no nos tiene que es multicolor, es que la vida es así. La vida es un rocarro, la vida es como un perro carro, a veces dura y a veces llena de sol. En ondas negras y en otras multicolor, es que la vida es así. La vida es un rocarro. Un fuerte saludo para la gente de la tertulia. Hay mujer la ardilla que está aquí con nosotros, que pidió la rola. Un saludo a mi mujer. Bravo, bravo. Está aquí con la cámara. El teacher del rock, la tertulia al aire, mis amigos, www.radioalterno.com.mx, transmitiendo en vivo y en directo desde Tijuana, Baja California, México, San José, California, Estados Unidos, y también aquí en el centro de la Ciudad de México, transmitiendo aquí. Estamos a 3 cuadras de la Suprema Corte de Justicia, donde hoy se hizo historia, señores. Bueno, vamos a ver, mi querido teacher, qué rolón, de veras. Super rolón. Roloncísimo. Oye, ¿dónde podemos escuchar tu música, mi querido teacher? Ahí están las plataformas. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, por lo regular comparto videos en la página de Facebook. Búsquenos como el Teacher del Rock, ahí sale, búsquenos como el Teacher del Rock, ahí sale la página directa de Facebook. También búsquenos en Spotify, en YouTube, búsquenos también como el Teacher del Rock. Por ahí les va a salir Estado 29, que es el concepto musical. Entonces, nos pueden encontrar, no somos difíciles de encontrar, gracias a Dios. Y bueno, pueden ver un poquito más de lo que se hace localmente. Me gusta mucho compartir el trabajo de las bandas locales. Por ahí decía una vieja canción que de la cuna hasta la sepultura apoya a tu banda local, ¿no?
Entonces también comparto mucho el trabajo de los compañeros, también de la gente que hace música, tanto bandas como solistas aquí en la ciudad, en el estado, gente de Mexicali, de Ensenada, de Valle de Guadalupe inclusive. Entonces ahí nos pueden encontrar como el Teacher del Rock. Excelente, excelente. Ahí está la información, mis amigos de Radio Alterno. Saludando a nuestro productor Álvaro Hernández, Imelda Hernández también, les mandamos un abrazo. Radio Alterno, el Teacher del Rock en Spotify, Facebook, y también lo pueden encontrar como Estado 22, ¿es correcto? Estado 29. No, Estado 29, lo quito inmediatamente. Estado 22, qué bueno que lo mencionó, profesor. Estado 22 es el estado de Querétaro. Hay músicos de Querétaro, mi estimado amigo Jorge Carlos Martínez, el Tex, que se venta las guitarras en el disco. Es justamente el estado 22, el concepto se llama estado 29, así es. Ahí está, estado 29, búsquenlo en las plataformas y así van a encontrarlo, también como el Teacher del Rock en Spotify, en Facebook, imagino que hay también muchos videos en YouTube, ahora que estuve buscando, hay videos en YouTube fabulosos y podemos escuchar allí al Teacher del Rock. Él es Roberto Hurtado Núñez o Roberto Núñez Hurtado, ¿cómo es el orden? ¿Así es correcto? ¿Roberto Núñez Hurtado o Hurtado Núñez? Bueno, tengo dos perfiles y justamente uno es Roberto Hurtado Núñez, Roberto Núñez Hurtado es el otro, pero mi nombre de pila es Roberto Hurtado Núñez, así es. Núñez, ahí está, bueno, pero yo creo que para los cuates ahí estábamos, en el de Núñez Hurtado. Oye, qué buena onda, ¿no? Un saludo ya para Gonzalo Ceja, También Gonzalo Ceja, un abrazo, le mandamos un abrazo a nuestro querido Gonzalo Ceja. Bueno, mis hermanos, te tengo que pedir permiso, mi querido teacher, porque a todos nuestros invitados a la tertulia al aire, al final del programa, ya en la recta final, les aplicamos el cuestionario de Prost. ¿Tú lo has escuchado? ¿Lo habías escuchado el concepto? No, pero estamos preparados para cualquier situación. ¡Ah, mira, qué padre! Así me gusta, mira. Son preguntas muy reveladoras sobre la persona, la persona más que nada, el artista que nos acompaña, pero tienes la libertad de que si no quieres contestar, nos digas, yo eso no lo contesto y aquí se para todo, o es la que sigue. Entonces, yo te pido permiso para continuar y si tú así lo consientes, pues iniciamos. ¿Qué te parece? Adelante, profesor. Va a ser un gusto y va a ser algo divertido porque no sé qué es lo que viene. Bueno, pues no te preocupes, hombre, nos vamos a divertir todos, siempre y cuando estemos de este lado del banco, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Mi querido Cacho, ¿empiezas o empiezo? Tú me dices. Yo empiezo. Venga. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? La paciencia, yo creo que subirse a pedir permiso en los camiones, tienes que ser muy paciente porque no todo el mundo te deja. Ándale, la paciencia es importante. Bien, mi querido teacher. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? La cualidad que más aprecio en un hombre, yo creo que el hecho de ser un trabajado, me gusta mucho ver a mis amigos que trabajan y que todavía tienen chance de hacer otros hobbies, que su vida no nada más es el trabajo, del trabajo de la casa del trabajo. Admiro mucho a esos hombres que tienen otras actividades como la música, como el deporte, gente que se dedica a estudiar, ¿verdad? Entonces me gustan esas personas que trabajan, pero que tienen otra vida, ¿no? Y tratamos de emular eso porque yo tengo mi trabajo, acabo de llegar, llegué, me bañé y estoy aquí en la tertulia al aire. Qué padre, gracias. Nos damos el tiempo. Gracias. Y felicidades para todos esos hombres y mujeres. Y mujeres. También que se dan el tiempo de hacer otras cosas y que la vida no es 100% el trabajo. Así es. ¿Qué esperas de tus amigos? Mis amigos, como decía mi papá, los tengo contados con la mano, porque realmente nunca los he puesto a prueba, pero sí he contado con amistades, por ejemplo, los músicos que me acompañan en el disco, he contado con su amistad, del hecho de que les pedí permiso, inclusive a mi padrino, yo le dije, padrino, graba conmigo, y me dijo, ¿cuándo grabamos? Dice, vamos a grabar, ¿no?
Entonces, el hecho de que me brinden su mano y que estén ahí por un servidor, creo que es bonito, ¿no? Porque yo también trato de brindarles la mano cuando se requiere, ¿no? Y no me dejarán mentir la gente que es más allegada, ¿verdad? A un servidor. Excelente, bueno, seguimos con el cuestionario. Vamos a irnos más ágil porque ya me están aquí apurando, ya nos pasamos de la hora, pero lo vamos a terminar. No me interesa, Álvaro, ¿sale? No, ahorita te disparo las cocas. Ahorita te disparo las cocas, ya te dije. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es tu principal defecto, mi querido teacher? Tengo a mi mujer aquí enfrente y me gustaría preguntarle a ella. Ándale. Mándame un saludo a la ardilla, si le decimos de cariño a la ardilla. Bueno, le mandamos un saludo a la ardilla, de cariño, la guitarra. El principal defecto que tengo puede ser, ay Dios, pues es que son varios. Sí, que a veces no soy disciplinado, de que a veces, de que a veces digo una cosa y luego termino haciendo otra, pero yo creo que eso es natural de todos los músicos, somos muy espontáneos. Entonces creo que eso ya lo tenemos en el ADN, ¿no? De que sí, digo una cosa y termino haciendo otra. Eso es un defecto. Okay, ándale. ¿Tu principal defecto? Pues ya, ya le pregunté, sigue. Perdón. ¿Tu ocupación favorita? ¿Ocupación favorita? ¿Músico? ¿Perdón? ¿Tu actividad favorita? Ser músico, compartir la música. Yo me veo a los 70, 80 años tocando en los camiones y los hagan grandes. Compartiendo música. Sí, ya cuando los hagan grandes de nuevo. ¿Cuál es el ideal de felicidad que tienes, teacher? ¿Cuál es tu ideal de felicidad? El que tengo en este momento. Tengo a mi mujer, tengo a mi perrita Daisy, tengo un techo donde vivir, gracias a Dios, obviamente trabajamos por eso, ¿no? Pero el hecho de tener una mujer tan, tan, tan especial, tener una perrita tan bonita, y obviamente mis hijos que viven aparte, tener el cariño y el apoyo de mis hijos que son adolescentes, pues es primordial. Entonces, gracias a Dios, en este momento podemos decir que estamos contentos. Felicidades, felicidades. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? ¿Cuál sería mi mayor desgracia? Mi mayor desgracia sería morirme joven, ¿verdad? Y no dejar un legado. Creo que es lo que más me preocupa. Acabo de cumplir 44 años, ¿verdad? Y creo que apenas estoy dando a conocer mi trabajo. A nivel local creo que ya más o menos nos ubican, ¿no? Por los más de 20 años que tenemos. Pero a nivel nacional me interesa. Para mí fue una gran oportunidad recibirlo de Denver. Entonces, la preocupación más grande es que la gente no conozca mi trabajo antes de irme. Ok, si no fueras lo que eres, ¿qué te gustaría hacer? Varias cosas. Yo creo que sería bueno ser como Héctor Suárez, como el Mil Usos, hacer chambas de todas, ser plomero, ser electricista, vender tamales, eso me gustaría hacer, ¿no? saber de mecánica. Yo no sé de mecánica, no sé de carpintería. El techo de aquí de la casa de todos ustedes, el techo tiene fisuras y tengo que contratar a una persona para que venga a resanar y a impermeabilizar aquí el techo, ¿verdad? Saber muchos oficios. Me hubiera gustado saber muchos oficios para ser un hombre de verdad, ¿no? Siempre he pensado no lo que es. Un hombre de verdad no es. Sabe muchos oficios. Si no vivieras en la hermana República de Tijuana, ¿en qué país te gustaría vivir? ¿En qué país o en qué estado de la República? No, yo estoy hablando de... Tú eres de la hermana República de Tijuana. Ajá. ¿Qué bueno, país te gustaría vivir? Nunca he estado en otro estado. Sí, esa es una... Viviría en Tampico, Tamaulipas. Viviría en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, que acabamos de estar ahí apenas hace, que es un pueblo mágico que le recomiendo a todo mundo, especialmente la gente que lo ve desde la Ciudad de México, está a 3 horas de distancia. Mi mujer y yo estuvimos allí en enero pasado. Zacatlán de las Manzanas,
Está padre, está padre. Saludos a nuestros amigos de allá de Zacatlán. Claro que sí. Muy bien. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es? El blanco. El blanco y el verde, precisamente traigo una camisa blanca y verde ahorita en este momento. Blanco y verde. ¿Cuál es tu flor favorita? Flor favorita, pues hay varias. Yo me quedo con los claveles, porque mi mamá tenía unas matas de claveles ahí en la casa, y creo que es una flor muy, muy, muy bonita y que ya no se promociona tanto. Muy bien. ¿Qué ave prefieres? ¿Cuál es tu favorita, tu ave favorita? Ave favorita, pues me gustan mucho los patos, porque dicen cuacuá. Y porque son muy coloridos y son muy carismáticos los patos. De hecho, aquí en la imagen, en el streaming, justamente tiene la imagen de un pato con unos audífonos. Es un ganso. Así que estamos bastante familiarizados con los patos. Ándale. En la literatura, tus autores favoritos en prosa. ¿Otra vez? En la literatura, tus autores favoritos en prosa. En prosa. Aunque sea, danos dos. Bueno, uno. Me gusta mucho Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es muy buena. Y Amado Nervo, que de allá de oriundo de Nayarit, de Tepic, Nayarit. Bueno, ya es la que sigue. Venga, Cacho, la que sigue. Ellos eran poetas. Ajá. Un héroe de ficción. Héroe de ficción, muy buena pregunta. Hay muchos, ¿quién amor? No sé qué son de los cómics de los héroes de ficción, pero me quedaría con el Super Ratón. No sé si se acuerdan del Super Ratón. Muy bien, y ¿cuál es tu, esta es difícil, cuál es tu músico favorito? Tengo tres, yo creo que mi Mount Rushmore, como dicen en inglés, mi Mount Rushmore de músicos sería Rodrigo González, el maestro Bob Dylan, Alex Lora, y tengo una admiración muy buena por Edgardo Esquivel, que es mi guitarrista, mi guitarrista y gran amigo, de aquí de la ciudad de Tijuana, de la banda La Liebre. Así que están los cuatro. ¿Tu pintor preferido? ¿Perdón? ¿Tienes un pintor preferido? Un top preferido, podría decirte Rodrigo González. No, un pintor. Pintor. ¿Un pintor que te guste? ¿De Brocha Gorda? O de el que quieras. Bueno, de Brocha Gorda muchos. Pintor favorito, hay mucha gente que hace arte. Tengo algunos favoritos, pero si me podrían decir alguno, podría decir pintor favorito. William Turner, Lucian Freud, de los mexicanos, tal vez Siqueiros, Diego Rivera, José Orozco. Sí, en Guadalajara hay un lugar, está el Hombre de Fuego. ¿Quién lo pintó? ¿Quién pintó el Hombre de Fuego que está en el Teatro de Goyado? ¿Orozco? Creo que fue José Clemente Orozco. Ándale. Ese. ¿Tienes algún héroe en la vida real? Un héroe en la vida real. Pues... Dios que nos provee, ¿no? Yo creo, alguien en la vida real, ay Dios. Sí, está bien. La que sigue, Cacho. Si no tuvieras el nombre que tienes de pila, ¿cómo te hubiera gustado llamarte? Me gusta mucho el nombre de Guadalupe, soy seguidor de la Virgen de Guadalupe, tan es así que mi hija se llama Lupita, a mí me hubiera gustado llamarme Guadalupe. Ándale. Lupillo. ¿Qué hábito ajeno no soportas? Hábito ajeno. ¿Qué no soportas? Hábito ajeno. ¿La flojera?
La flojera, bien. Venga, Pacacho. Un hecho bélico que admires. Hecho bélico. La batalla de Tijuana de 1911. Gente que defendió Tijuana a manos de gente que venía de otros lugares. ¿Qué virtud desearías poseer? Pues me gustaría ser un mejor guitarrista, me gustaría ser un mejor músico general, me gustaría tocar el piano para no molestar a mis amigos y hacer mis propias producciones. Okay. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Como un buen padre, como una persona que quiso dejar huella en su comunidad, en su ciudad, y que trató de dejar el mejor de los mensajes a través de sus canciones. ¿Cuál es tu estado más común de tu ánimo? ¿Cuál es el estado más común de tu ánimo que tienes? Que siempre andamos arriba, ¿verdad? Ándale, qué padre. Sí, mi mujer me dice que me está dando la seña de que siempre estamos de buen humor. Tratamos de estar siempre de buen humor. Somos muy apasionados, profesor. Somos muy apasionados y disfrutamos mucho del aire, de las cosas sencillas. Vivimos de una manera muy modesta y disfrutamos vivir así. Perfecto. Bueno, con todo lo que tienes, ¿tienes alguna máxima? ¿Tienes algún objetivo? Sí me gustaría seguir moviéndome hacia adelante en cuestión musical. Creo que tenemos un mensaje muy bonito que dar, especialmente ahora que la música, hablamos de lo bélico ahorita, ¿no? De que la música bélica y que se habla mucho de las drogas y de la apología a los malandros, ¿no? Entonces, ser el lado bueno, ¿no? El lado bueno y tratar de dar un buen ejemplo, ¿no? Muy bien. Te voy a hacer unas dos preguntas últimas, con esto cerramos. Si pudieras tener la oportunidad de tomar de los hombros y mirar a los ojos a el teacher del rock, a Roberto Hurtado Núñez, de 6 años, ¿qué le dirías? Agarraría así. No, sí, la verdad, sí. No, le diría que vendrían cosas. Le diría, ¿sabes qué, Roberto? Vienen cosas muy buenas, pero tienes que ser disciplinado y tienes que trabajar mucho para buscar tus objetivos. Ándale. Independientemente de tu creencia religiosa, ya nos la comentaste, si al morir te encontraras en las puertas del cielo y pudieras ver a Dios de frente, ¿qué le dirías a Dios? Pues gracias por dejarme vivir en la vida, gracias por darme la oportunidad de hacer cosas bonitas. Yo soy muy creyente de que uno viene al mundo a dejar una huella positiva, bien lo dijo Paul McCartney, y estoy seguro que ustedes han escuchado ese quote que hizo Paul McCartney hace muchos años, vienes al mundo a dejar algo bueno, ¿no? Y yo le diría a Dios que gracias por darme la oportunidad de tratar, al menos quedarme en el intento de tratar de dejar una buena huella en el camino, ¿no? Que es lo que seguimos intentando hacer. No, mi querido Roberto, gracias a ti, porque ahora que nos has respondido a este cuestionario de Proust, nos damos cuenta que no nada más eres un hombre con un gran talento, sino también un maravilloso ser humano. Te agradecemos en realidad que nos hayas acompañado en este breve tiempo, porque es breve al que haríamos escuchar más de tus canciones, pero que nos hayas acompañado, hayas hecho el esfuerzo de estar con nosotros, y te pedimos de favor que no sea la última vez que nos acompañes, mi querido teacher. Esperemos el próximo mes de noviembre, voy a estar 5 días en la Ciudad de México. A ver si nos encontramos por acá, podemos hacer algo. Estar con usted en su casa, en su oficina, y poder hacer un programa ahí en vivo. Ya lo hice con Rafael Catana para Radio Educación el pasado mes de enero, así que salúdenme a mi padrino Catana. Ahí le mandamos un abrazo a nuestro querido Catana, claro que sí. Lo hice en Cuba, tengo entendido que se llama Cuba 74. Así es, es un lugar muy bonito en el que estuvimos ahí con Rafael Catana. Y lo hacemos, profesor,
nos vamos, espero que viva cerca de donde nos podemos mover, no sé, todo eso. Sí, estamos muy cerca de Cuba 74, ¿no? Ah, ¿verdad? Ah, ok, está cerca del centro. Estamos sí a dos cuadras del Zócalo. Yo sí me acuerdo, entonces poder hacer un programa en vivo con usted, profesor, y obviamente invitar a César Cacho a la conversación. ¿Cómo no? Con mucho gusto, él va a estar también presente. Pues ojalá que sí nos hagas ese gran, gran honor, y bueno, pues no me queda más que abrazarte. Te mando un abrazo enorme, mi querido teacher, de verdad agradeciéndote en el alma que nos hayas compartido de tu arte, de lo maravilloso de ser humano que eres. Gracias, 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 y mi querido Cacho, por favor, ya para despedirnos, adelante. Pues, ¿qué más puedo decir? Un programa extraordinario, un programa verdaderamente entre cuates, entre amigos. Y bueno, pues muy pronto nos vamos a ver. Y recuerden que seguimos la huella. Claro que sí, mi querido Cacho. Yo te mando también un abrazo, mi querido César Cacho, y sabes que te quiero mucho, mi hermano. Y aquí Juan Ontiveros nos manda saludos desde Durango al buen teacher. Gracias, desde Durango. Excelente músico rupestre, muy recomendable su música, el maestro Juan Ontiveros desde Durango capital. Fuerte saludo, máster, gracias por estar al pendiente. Ojalá que nos dé la oportunidad de poder también tenerlo en la tertulia, ahí nos seguimos en las redes sociales. Ojalá, y hagamos contacto y sinergias. Claro. Porque de esto se trata, de apoyarnos, de difundir lo que hacemos, y sobre todo este gran, gran talento de ustedes, como el querido teacher del rock. Roberto Hurtado Núñez, muchas, muchas gracias. La Tertulia al Aire agradece tu presencia, y Radio Alterno se engalana con tus canciones y tu arte. Muchas gracias. Hasta muy pronto, mis amigos. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 9 de la noche. Pásenla bien.